Good morning, everybody. Welcome to the English class. Let's begin with our activities for today. In the name of the Father, of the Son, Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth. As it is in heaven, give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, of the Son, and the Spirit. Amen. Okay, my friends, welcome to the fourth semester. Bienvenidos al cuarto semestre en la plataforma Newton. Okay, en lecciones ingresas, ya está habilitado los contenidos de este cuarto semestre. Entras a la sesión que dice October 17 to October 21st, ¿correcto? Ingresas y encontrarás un PPT. Son 5 hojas. Recuerda que las 5 hojas, o 4 o 3, las que siempre pongo allí, no son para una sola clase, ¿no, Mayra? Esto nos acompaña pues prácticamente 3 semanas o hasta más, ¿no? Así que puedes ya imprimirlo y archivarlo. Fue exactamente lo que les había mandado a los papás en el grupo, ¿correcto? Esta información es la que vamos a utilizar en este bimestre. Estas fichitas creo que fácilmente nos duran three weeks, 3 semanas, ¿correcto? 3 semanas, ¿ok? Tenemos tema nuevo, jovencitos y jovencitas. Tenemos tema nuevo para... Oh, Mayra, ya lo tiene. Genial. Good. Bien. Tenemos tema nuevo. El presente perfecto. Quisiera ver un video antes de comenzar con toda la explicación que este tema merece. ¿Ok? Préstale atención al video y luego te daré mayores detalles al respecto. Pay attention. Present perfect. What are verb tenses? Verb tenses show if an action takes place in the past, present, or future. The present perfect is a verb tense. We use the present perfect tense for 2 reasons. The present perfect can show a finished past action. It doesn't show when this action took place. For example, I have been to Australia. The present perfect can also show a continuing action. It shows an action that started in the past and continues to the present. This action might continue into the future too. For example, I have lived in Toronto for 2 years. The present perfect is formed with the auxiliary verb have and the past participle form of the main verb. Have changes forms depending on the subject. I have finished my homework. She has worked at this office for 12 years. My friends have seen that movie. With regular verbs, we use the verb plus ed to form the past participle. For example, the past participle of the verb walk is walked. With irregular verbs, the past participle changes into a different form. We do not use ed. For example, the past participle of the verb eat is eaten. Here are some examples of irregular verbs in their base form, past form, and past participle form. Listen and repeat. Be, was or were, been, do, did. Done.
drink, drank, drunk. Eat, ate, eaten. Go, went, gone. Have, had, had. Run, ran, run. Say, said, said. Sleep, slept, slept. Write, wrote, written. He has eaten breakfast. We have had a dog for 8 years. My best friend has moved to another city. Look at the picture and say or write a present perfect sentence. For example, I have lived in Australia all my life. Now you try. Thanks for watching. Okay. Please pay attention. I'm going to show my whiteboard. Okay. Listen, everybody. This is a new topic. Yeah. The topic is present perfect. Listen. The name is present perfect, but it's nothing related to present. Please pay attention, okay? Listen and pay attention. This is present. This is future. Oh, come on. It's future. And this is the past. Yeah, and this is the past. Listen, el tema se llama presente perfecto, chicos y chicas, pero en realidad de presente solo lo tiene el nombre. No habla del presente. Este tema que se llama presente perfecto habla del pasado. Sí, del pasado. Please, pay attention. Pay attention. Profe, ¿por qué? No entiendo. ¿Cómo que presente, pero habla del pasado? Esa es la primera característica. Préstenme atención. ¿Me están oyendo, chicos? ¿No los siento? ¿Están ahí? ¿Sí? Ok, good. Ok, good. Sea presente, perfecto, pero no tiene nada de presente. Habla del pasado. A ver, teacher, continúe para entenderle mejor. Muy bien, ahí voy.
Los verbos en inglés tienen tres formas. ¿Ok? Los verbos en inglés tienen tres formas. ¿Se acuerdan de los verbos, chicos? De los verbos regulares e irregulares, ¿te acuerdas? Por ejemplo, tengo el verbo play, que significa jugar. En pasado simple, lleva ed. ¿Te acuerdas? Ese tema lo vimos al comienzo del año. Pero ahora nos vamos a enfocar en el participio. Por ejemplo, ¿cuál es el pasado de go? When. Oh, pero mira qué pasa en el participio. ¿Alguien se dio cuenta? ¿Alguien se dio cuenta qué sucede con los verbos en participio? Los verbos regulares no cambian, pero los verbos irregulares sí cambian. Muy bien, Mayra. Igual en el simple past. Mira, muy buena observación la de Mayra. Mira, los verbos regulares, chicos, los verbos eran regulares porque cuando estaban en pasado llevaban ed, ¿te acuerdas? Es por eso que play es un verbo regular, ¿correcto? Pero ¿qué pasaba con los irregulares? Cambiaba su estructura. Y es más, Ángela, no solo cambiaban su estructura, seguían cambiando cuando los encontrábamos en el participio. ¿Entendemos? A ver, vamos a jugar un poco con los verbos en participio. A ver, si yo digo correr, ¿cómo será correr en participio? Te doy una ayudita. Los verbos en participio terminarán en ido, ado o edo. Corrido. Corrido, genial. Si yo digo comer, chicos, ¿cómo sería en participio comer? A ver, díganme. Comido. Comido, muy bien. Siguiente, leer. Leído. Correcto, correcto. Si yo digo estudiar. Estudiado. Si yo digo estudiar, estudiado. Si yo digo nadar. Nadado. Bien. Si yo digo ir, el verbo ir. ¿Ido? Ido, correcto. Sí, sin miedo, sin miedo. Si yo digo soñar. Soñado. Probar. Probado. Probado. Okay. Ya voy entendiendo entonces que el verbo cuando está en participio terminará en ido, ado, edo. ¿Vamos entendiendo hasta ahí, chicos? ¿Sí? Ok, genial, genial, genial. Entonces, jovencitas, el participio habla de una acción que sucedió en el pasado, pero no te dice cuándo ha sucedido. Por ejemplo, Mayra, yo he leído un libro en mis últimas vacaciones. ¿Te estoy diciendo cuándo han sido mis vacaciones? No, pero sí lo entiendes que es pasado, porque te dije en mis últimas vacaciones. ¿Entendemos? Ah, ya entiendo. Luana Hermosa ha visitado Roma. Luana Hermosa ha visitado Roma. No se precisa la fecha. No se precisa, pero automáticamente lo entiendes que ha sucedido. Ah, ya voy entendiendo. Valentina Heredia ha cantado en el karaoke. ¿Cuándo? No lo sé. Solo sé que es pasado. ¿Entendemos, chicos? ¿Sí? Ese es nuestro tema para este último cuarto bimestre. Ese es nuestro último tema para este cuarto y último bimestre. El presente perfecto. ¿Te das cuenta que necesitamos conocer muchos verbos? ¿Sí? En sus tres formas. En infinitivo, en simple past y en participio. ¿Por qué?
porque trabajaremos exclusivamente con el participio. ¿Cómo, teacher? Cuéntemelo ahorita mismo. He, she, it forman el grupo has. ¿Correcto? I, we, you y they forman el grupo has. ¿Sí? ¿Entendemos hasta ahí? ¿Seguido de quién? ¿Del verbo? ¿Qué significará eso? A ver, ¿alguien me ayuda? ¿Qué significará verbo y PP? ¿Qué significa verbo y PP? Aquí está. Aquí verbo está. En pasado participio. Muy bien, el verbo en pasado participio. A ver, teacher, un ejemplo para poder entenderte. Te voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, he has played tennis. ¿Qué significará he has played tennis? ¿Qué significará he has played tennis? Él ha jugado tenis. Me olvidaba de decirte que has y have son el verbo haber. Profe, ¿cómo se conjuga el verbo haber? Yo, he, tú, has, ella, ha, nosotros, hemos, ellos, han. ¿Entendemos? ¿Sí? El verbo haber. Ah, ya voy entendiendo, teacher. Me gusta, me gusta. Siguiente. Chicos, ya no quiero escribir she has porque soy un poco flojo. Voy a escribir sencillamente she's gone to the beach. ¿Qué significará she's gone to the beach? ¿Qué significará she's gone to the beach? Sergio. Ella se ha ido de playa. Ella ha ido a la playa. Ha ido. Siguiente. Soy un poco flojo. No quiero escribir have. I've eaten a burger. ¿Qué significará? I've eaten a burger. ¿He ido a comer hamburguesa? No. Yo he comido hamburguesa. He comido una hamburguesa. Ah, entiendo. Yo he comido una hamburguesa. Ah, ok, teacher, voy entendiendo. Siguiente. Dave made a cake. A ver, any volunteer? Dave made a cake. Dave made a cake. Mayra. Ellos han hecho un queque en pastel. Ellos han hecho un queque en pastel. Vamos entendiendo, chicos, este tema. Hoy día simplemente te he mostrado la puntita del iceberg, ¿ok? Porque este tema nos va a acompañar todo el mes de noviembre. Bueno, desde ahora y todo el mes de noviembre. Diciembre ya ni lo cuento. Diciembre es un mes muy, muy cortito, muy fugaz, ¿ok? Está bonito este tema. Créeme que este tema en secundaria te va a sacar lustre, te va a sacar brillo. Así que debemos de recordarlo muy bien. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes estudiantes? ¿Está claro? Ok. A ver, entonces voy a hacer un repaso. Es un voluntario que me diga, ¿qué es el presente perfecto? Levanten la mano. ¿Qué es el presente perfecto? A ver, arriba la mano. ¿Qué es el presente perfecto? A ver, creo que no están entendiendo. Entonces, ¿qué es el presente perfecto? Chicos,
¿Qué es el presente perfecto? Uy, no han entendido entonces. Sergio, ¿qué es el presente perfecto? El presente perfecto es... Ok, tranquilo. Les voy a volver a decir. El presente perfecto se llama presente perfecto, pero en realidad es un pasado, ¿correcto? ¿Sí? En el que tenemos como característica al verbo en participio. ¿Cuál es la característica de un verbo en participio? Cuando termina en ido, ado, edo, ¿correcto? En el inglés se clasifican los verbos de dos formas. Los verbos regulares, aquellos que cuando están en pasado simple y en pasado participio, terminan en ed, ¿correcto? Y los verbos irregulares son aquellos que cambian su estructura y en el participio siguen cambiando su estructura. ¿Correcto, chicos? El verbo jugar en participio será jugado. El verbo ir en participio será ido. ¿Correcto? Formation. ¿Cómo se forma el presente perfecto? He, she, it trabaja con has. I, we, you y they trabajan con have. Recuerda que has y have es el verbo haber. ¿Correcto? Seguido del verbo en participio, es decir, con la tercera forma del verbo. Examples. He has played tennis. Él ha jugado tenis. ¿Cuándo? En el pasado. Específicamente, no lo sé. She's gone to the beach. Ella ha ido a la playa. ¿Cuándo? No lo sé. Pero sí, entiendo. ¿Qué sucedió en el pasado? I've eaten a burger. He comido una hamburguesa. ¿Cuándo? No lo sé. Solo puedo decir que ha sucedido en el pasado. They've made a cake. Ellos han hecho un cake. ¿Cuándo? No lo sé. Solo puedo decir que ha sucedido en el pasado. ¿Entendemos, jovencitos? Yeah. Ok. Good. Bien, chicos, nos vemos el día jueves en el que vamos a ampliar este tema. Peguen su carátula en su folder, cuaderno, lo que tengan. Y impriman las separatas que están en la plataforma. Bien, chicos, nos quedamos ahí. Cuídense. Goodbye.